Así se aprecia el río Quebradas en Pérez, Celedón, aquí por el sector del dique donde el caudal disminuyó significativamente. De este río es donde se toma el agua por parte de acueductos y alcantarillados para abastecer a todos los vecinos de los distritos de San Isidro, de el General y Daniel Flores. La situación es crítica debido a esta baja significativa del agua y el aumento de la cantidad de usuarios de los servicios. Sumado a ello que aún no entra a operar la nueva planta que está ubicada en Miraflores, un proyecto que tiene 12 años y que vendría a solventar todos estos problemas de abastecimiento de líquido. Sin embargo, las autoridades no dan explicaciones de los atrasos en esta hora y así lo han manifestado hasta en el Consejo Municipal.